para mí la expectativa más grande era poder lograr tener un título profesional. Y no solamente eso, sino poder aprender y dinamizar mis herramientas que ya tenía en el territorio, poderlas consolidar y poderlas potenciar. Y definitivamente fue así. O sea, llegar a la universidad y encontrarme con el gran conocimiento de mis profesores y compañeros y compañeras, de mis profesoras, fue para mí maravilloso. Poder encontrar y reconocerme en otros y en otras, y darme cuenta que lo que yo hacía en mi territorio le aportaba a la comunidad y que en algún momento era valorado, y para eso nació la profesionalización. La profesionalización a líderes y lideresas en licenciatura en educación comunitaria con énfasis en derechos humanos es una iniciativa que surge de un grupo de líderes y lideresas en el 2017 que entran en diálogo con la Secretaría de Gobierno de ese momento. La profesionalización para mí fue un paso importante porque, a pesar de que nos llena académicamente, también nos invita a seguir construyendo. Y eso es lo que pudimos hacer como líderes y lideresas. La iniciativa de este programa surgió un poco escuchando las peticiones de los estudiantes y las estudiantes, en ese momento líderes y lideresas, que nos decían teníamos metas muy grandes en formación. Estas formaciones normalmente son informales, cursos, talleres, y en un momento defensores y defensoras de derechos humanos nos dijeron: sabemos más de los que nos están capacitando, necesitamos algo más, necesitamos ir más allá. Yo siempre he dicho que esta es una deuda que estoy saldando conmigo misma, que hace parte de mis propósitos en la vida, de formarme y de cualificarme para dar siempre con más calidad de lo que sé y de lo que soy. Y por eso llegué a la universidad pedagógica. Cuando se abre el proceso para qué universidades podrían quedar, ¿cierto?, en ese proceso de llevar a cabo la profesionalización y ese programa, aparece la Universidad Pedagógica y nos presenta una propuesta desde la Licenciatura de Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos, pero los maestros, las maestras y las directivas nos dicen: pues no podemos hacerla igual, o sea, les vamos a diseñar algo específico para defensores y para defensoras, pero sobre todo no creemos que esto solo fortalezca la universidad, sino que la universidad también va a fortalecer sus competencias para la intervención social, para la conciencia social, para la transformación social, y entonces las prácticas mismas de la profesionalización son basadas en las experiencias de las personas defensoras y defensores que cursan la profesionalización. He amado mucho el poder llegar a la profesionalización porque primero me hace sentir que no estoy tan loco, ¿sabes? La sociedad a veces lo hace sentir que uno no está produciendo dinero, que uno no está en esos marcos de esas profesiones que le generan ganancias, incluso eso pues permea todos los contextos, ¿no? Hasta la misma familia. Entonces esa presión de que tú tienes que hacer algo que te dé dinero, pues me permite un poco también desprenderme de todos esos imaginarios y todos esos estereotipos cuando encuentro seres humanos y personas, tanto en la Universidad Pedagógica como en la Educación Comunitaria, que le apostamos de fondo a transformar las sociedades de la educación y la cultura desde esta relación tan importante. La profesionalización se dirige a personas que son mayores de 30 años, personas lideresas y líderes de la ciudad de Bogotá, que tienen trayectorias educativas, populares, que reivindican la formación ciudadana en procesos desde las bibliotecas comunitarias, desde las organizaciones sociales, juveniles, de mujeres y también de personas, por supuesto, también constitucionalmente protegidas. Creo que hay un proceso de dignificación muy importante que ocurre cuando ingresan a la universidad, pero al mismo tiempo no es ingresar a la universidad por ingresar a la universidad, sino que en la propuesta que tenemos en el programa hay una convalidación de los saberes, pero que nos posibilita también como programa poder aprender de ellos un montón también. Es decir, hay una apuesta por poner al mismo nivel los saberes que ellos traen, ¿cierto? La experiencia que han acumulado en sus vidas y sus trayectorias vitales, que son muy importantes, con las trayectorias de trabajo académico investigativo que tenemos en el programa. Les contamos que estamos acá en cabina con Sandra Castiblanco,
que ella hace parte del colectivo Escucha Nuestra Voz, también es productora radial y bueno, también licenciada en educación comunitaria con énfasis en derechos humanos. Ah, me lo aprendí. Perfecto, Angie. Muy bien. Entonces, bueno, Sandra, qué alegría tenerte acá el día de hoy, que nos estés acompañando en nuestro programa, porque vamos a hablar de varias cositas. Yo inicié básicamente en medios comunitarios, ¿no? Todo mi liderazgo se desarrolla y ejerce desde ahí, desde los medios comunitarios, desde una emisora comunitaria en Fontibón. Ahí empiezo a hacer algunas acciones de entrelazar procesos comunitarios, fundaciones, como organizaciones y demás, para hacerlas visibles desde los medios, porque pues tenemos en cuenta que los medios comerciales no tienen este tipo de proyección, entonces nos interesaba mucho poder lograr una articulación entre la comunidad, entre el territorio y los medios comunitarios para poder hacerlos visibles. Una vez que esto surge, después de la profesionalización, arranco con un proyecto muy interesante que se llama Colectivo de Mujeres Escucha Nuestra Voz, que es un colectivo que reúne muchos liderazgos de Fontibón, muchas mujeres que empiezan a empoderarse a partir de los derechos humanos. Entonces, este es como el gran legado que me deja a mí la profesionalización y que me permite construir a partir de la generación y creación de contenido de podcast hacia la proyección de las mujeres en la localidad y pues en el distrito. Entonces es una herramienta maravillosa, es una herramienta que potencia tus saberes a un punto tal en que la pedagogía se vuelve una línea transversal en tu vida y se vuelve una línea para todo lo que tú haces. Entonces, digamos, en mi caso, yo trabajaba desde los medios comunitarios, sé todavía hacer producción sonora, producción de radio, entonces es potenciar esa producción sonora y convertirla en una herramienta pedagógica, que se ha convertido pues obviamente en algo que ha potenciado mucho mis capacidades y sobre todo el poder intervenir el territorio. Pues se abre la convocatoria en la universidad para una profesionalización a lideresas y lideresas en el contexto de Bogotá, pues me presento y logro entrar. Pero también creo que mi proceso aquí en la universidad ha sido contar un poco qué es la educación propia. Creo que caminar en ese espacio universitario en el momento de la profesionalización, pues nos lleva a un diálogo más horizontal entre profesores y estudiantes. Creo que nosotros, pues en últimas, no somos las personas, somos un colectivo, por eso hablamos en nombre de nuestra comunidad, hablamos más que todo en plural, y creo que eso es lo que debe estar en la universidad, ¿cierto? La universidad es ese espacio donde transforme, ¿cierto?, donde reconozca, y que estos ejercicios que hemos aprendido en la profesionalización nos lleva a pensarnos que estos aprendizajes deben ser interdisciplinares, ¿cierto? Se deben hablar de una manera integral, porque creo que cuando pisamos una academia, muchas veces encontramos todavía la escuela tradicional donde están separados los conocimientos. Y como ustedes saben y como hemos podido ver, pues nosotros cuando nos relacionamos de manera integral. Y eso es difícil, pues cuando estamos muchas veces centrados en el método positivista y no vemos más allá, ¿cierto? Esas cosmologías, esa cosmovilidad, ¿cierto? Cómo nos relacionamos con los seres que están en la naturaleza, con el resto de la sociedad. Es importante que la academia pueda tener eso ahí presente. Este es el primer espacio que piso después de pasar por el bachillerato. Entonces es algo que se lleva en el alma, porque a pesar de ser alguna, pues no se lleva tal vez como infraestructura, sino lo que se lleva allí dentro, ¿cierto? Esos seres o esas personas, profesores, que han empezado a transformar esta educación y que es necesario continuar con este proceso. Entonces, para mí, la universidad creo que es ese primer espacio donde empiece a romper con esa educación estructural, lo que nosotros muchas llamamos es tradicional. Entonces, creo que para mí es el primer espacio académico que me enamora y que lo llevo en el alma. Daimer Quintero es una persona firmante del proceso de paz, en proceso de reincorporación que le apuesta a una paz negociada y no prolongada. Yo estuve dentro de la organización de las FARC durante varios años. Salí con la firma del acuerdo de paz en el año 2012. Participé del proceso de negociaciones en La Habana, Cuba.
Después del plebiscito, la firma de la, acá en Colombia, pues me radiqué en Ciudad Bolívar y actualmente soy presidente de una junta de acción comunal. Represento 10.583 familias que tiene una junta de acción comunal en el barrio Verbenal del Sur, en Ciudad Bolívar. Esto con todas las problemáticas que conlleva y la estigmatización que, a lo que somos sometidos día a día por haber hecho parte de una estructura o un grupo, pero que le apostamos a la transformación, a la articulación y a los procesos que están en los territorios. Actualmente estoy en la Universidad Pedagógica Nacional y estoy cursando una licenciatura en Derechos Humanos, que se llama Educación Comunitaria y Derechos Humanos, ¿sí? Gracias a una oferta a través de la Alcaldía Mayor de Bogotá, donde varios líderes participamos. Sin duda es un espacio que nos ha cambiado la vida, primero para adquirir nuevas herramientas, nuevas experiencias, porque si bien somos educadores populares por naturaleza, porque venimos haciendo esto toda la vida, ¿sí? Pero también hay herramientas que nos han permitido adquirir nuevos conocimientos, pero también sin duda el título que estamos obteniendo nos va a abrir muchas puertas y a muchos procesos, no solamente a nosotros como personas, sino también a los procesos que están detrás de cada uno y cada una de los líderes que estamos acá. Soy una mujer campesina, hago parte de un proceso organizativo hace 24 años a la Asociación Campesina de Isa Tierra Adentro, ASIP, pero he trabajado los 24 años con las mujeres, haciendo el ejercicio de formación en el tema de género y derechos de las mujeres. Somos un proceso dentro de la organización que tenemos 5 apuestas políticas. Y desde ahí, digamos, hemos trabajado en temas de formación, prevención de violencias basadas en género. Tenemos unas acciones muy importantes en el ejercicio de la soberanía alimentaria y de la autonomía económica de las mujeres. Y finalmente logro llegar a nivel regional, pero sobre todo al nacional, como vocera de las mujeres del suroccidente, de las zonas de reserva campesina, que es una figura de ordenamiento territorial que hemos venido luchando el campesinado hace muchos años, desde 1994 prácticamente, que sale la ley 160, y de ahí en adelante la lucha por el reconocimiento político de los campesinos y las campesinas en Colombia. Yo siempre tenía la frustración de que, a pesar de que sé a veces muchas cosas y puedo desempeñarme como profe comunitaria, no tengo un cartón, digámoslo así, y me presenté y pasé todos los filtros. Entonces, pues me vine y me he sentido bien. Creo que la universidad nos ha acogido con mucho respeto, sobre todo, con mucho cariño, pero también ha reconocido mucho la labor que hemos desempeñado. Creo que la primera vez que logré descifrar todo lo que he hecho y darle como un sentido para mí, fue el primer semestre que tuvimos todo el semestre para hablar de nosotros, de lo que habíamos hecho, de qué sentido tenía para la vida y para las comunidades lo que cada uno de nosotras y de nosotros hacemos acá. Creo que eso ha sido importante para poder tener como la base para seguir y nos dio mucho, digamos, aliento a mí personalmente para avanzar. ¿Y cómo hacemos poder popular? Pues con la educación, con la investigación, con el arte, con la ecología. Y pues finalmente son todos estos lenguajes en donde estamos proyectando una propuesta de territorio, una visión de territorio que trasciende a la localidad, que trasciende a la ciudad y que trasciende finalmente a una propuesta de país y, por qué no, de región. Yo creo que todos tenemos diferentes caminos por los que vamos llegando también a este tipo de espacios y de contextos. Yo siento que el mío inicialmente fue a través del teatro, ¿sí?, del arte, y es allí donde yo no coincido ningún aprendizaje, conocimiento o experiencia que no pase por la experiencia corporal, y creo que ahí es uno de los problemas grandísimos que tiene la escuela. Y entonces yo empiezo desde el teatro a descubrir que en esta sociedad hay desigualdad, empiezo a descubrir que también desde lo que yo vivo en mi propia realidad, en mi casa y en mi escuela, también sufro violencia. Si lo empiezo a poner desde mi experiencia sensitiva, pero además desde la creación colectiva en el barrio, desde el encuentro también con otros cuerpos y otros seres que también comparten mi misma realidad, y empezamos a darnos cuenta del territorio que habitamos, de la deuda histórica, de lo que nos gusta y de lo que soñamos, y creo que es en ese conflicto
confluir que empezamos también a despertar una conciencia social y una conciencia crítica. Es decir, es el arte el que me va llevando también a pensarme los derechos humanos. Y ha sido entonces la posibilidad también ya de pensármelo profesionalmente, ¿cierto? De poder llegar a la Universidad Pedagógica, por ejemplo, que tuve la oportunidad de llegar en otro momento, en donde podemos pensar la educación finalmente, ¿cierto? En donde yo me permití también decir cómo la educación hace parte de esas apuestas por transformar la cultura y por transformar un país. Entonces, primero me sitúa. Creo que esta licenciatura me ha situado y me ha permitido también desde mi salud mental y emocional también poder tener un poco de tranquilidad, de construir unas redes de apoyo. Y cuando yo me sienta mal, pues también encuentro que el compañero viene sintiendo lo mismo y que no soy el único. Y que entre él y yo, ella y yo, podemos encontrar alternativas para sentirnos un poco mejor, para encontrar respuestas frente a lo que nos sucede en los territorios. Porque de una u otra manera, el rol que nosotros hacemos desde lo educativo sí tiene genera tensiones y conflictos en los territorios, porque estamos disputándonos la dignidad, la memoria, la paz. Y eso, pues, en territorios que están marcados por dinámicas de violencia, por actores al margen de la ley, pues finalmente nosotros también tenemos un nivel de riesgo en los territorios. Entonces creo que la licenciatura nos ayuda también a comprender eso de otra manera, pero a entender también que la vida es muy valiosa y que es importante cuidarnos y que es importante también ver rutas. Entonces creo que a mí me ha posibilitado este marco de los derechos humanos ver unas rutas muy claves en cómo se puede defender los derechos humanos, cómo nos podemos organizar de mejor manera, cómo podemos incidir mejor en ese proyecto de país que estamos construyendo. Entonces creo que también esa apuesta de pulirnos un poco también en ese discurso de lo que es la educación y los derechos humanos es fundamental. Soy del pueblo Emberadóvida, del departamento del Chocó, una comunidad, un resguardo que se llama Catrudúa Sancosó. Muy orgullosa de ser de este pueblo, muy orgullosa de ser de los pueblos indígenas. Y tengo la oportunidad que la vida me ha dado de liderar los procesos en representación de 29 comunidades de pueblos indígenas, de diferentes pueblos. Hacemos presencia en 22 departamentos con 1.673 comunidades de pueblos indígenas. Y lo más importante para mí es poder hablar por estas comunidades que en este momento tienen tantas dificultades en el reconocimiento de sus derechos, en la práctica, en la materialización de ellos. Toda la vida hemos trabajado liderazgos indígenas. Por mi formación, soy normalista. Quise en algún momento hacer una carrera, incursioné en varios programas, pero más porque sentíamos la necesidad de que los compañeros, de que mis compañeros tuvieran la oportunidad de tener estos conocimientos, ya que muchas oportunidades a lo largo de nuestra historia pues fuimos discriminados por no tener los conocimientos de acá. Eso nos ha llevado a pensar siempre y a luchar por los conocimientos propios, que es lo que nos ha ayudado a pervivir en este planeta. Es por ello que en ese trasegar conocemos los ámbitos universitarios, entre ellos la Universidad Pedagógica. Para mí ha sido un regalo de la vida encontrarme con este programa. Tengo que decir que fueron mis compañeros, mi familia, mi hija, mis hijos, mis amigos, los que vieron que se estaba abriendo el ciclo de inscripción y en algún momento me dijeron, ¿está inscrita en la universidad? Me dijeron, no, pues ya está inscrita, dedíquese a estudiar, sáquese un ratico, regálese algo para usted. Y es así como llegamos a este maravilloso programa. Y digo maravilloso con toda la expresión de la palabra. A veces los líderes nos acostumbramos a ser fríos con nosotros mismos. Nos ocupamos tanto de las necesidades de los demás que nos olvidamos de que tenemos también una vida que hay que dedicarle un poco a lo que somos. Y fue reencontrarme con un anhelo. Así es como llego a la Universidad Pedagógica en este programa, con toda la gratitud del alma.
Así, nuestra profesionalización, tanto en la primera corte entre 2017 y 2020, como en esta corte actual entre el año 2023 y 2025, convoca a 80 personas que son muy diversas en términos de sus trayectorias vitales, son personas entre los 30 años y los 70 años de edad, con trayectorias vitales de liderazgos muy diversos. Ahí hay algo fundamental que rescatamos en, tanto en la primera corte como en la segunda, y es que las personas que ingresan a la profesionalización, cuando egresan, casi que no son las mismas personas que conocimos al ingresar, y cuando lo digo de esta manera es que su esencia está ahí, pero su cualificación es evidente en los procesos de defensa, en los procesos de interlocución con el Estado. Yo creo que la profesionalización es una oportunidad única en la vida. Yo creo que es ese momento en donde la misma vida te está diciendo o es ahora o es nunca. Entonces, ¿por qué es importante? Porque hay muchos liderazgos en los territorios que se hacen a pulso, que se hacen desde lo empírico, que se hacen desde el conocimiento del territorio, que es muy importante. Y poder profesionalizar esos conocimientos es, obviamente, avanzar un nivel más. En términos de ese impacto, hay un impacto mucho más positivo en sus comunidades, en la medida en que eso también les permita poder articularse mejor con las instituciones, poder articularse mejor y de formas más asertivas con las comunidades. Hay unas habilidades que ellos ganan en términos de atención psicosocial, en términos comunicacionales, incluso en términos emocionales y cognitivos, por supuesto, que son súper importantes para poder hacer el trabajo que hacen, tal vez de una forma que sea mucho más, con una proyección mucho más amplia. Este ejercicio de la profesionalización me llevó a también acompañar un proceso de formación con la Secretaría de Gobierno Distrital. Creo que fue una bonita experiencia porque caminé la profesionalización, nos graduamos el 11 de agosto del 2020 y luego de eso pues la Secretaría le hace una invitación a la universidad para que presenten los 10 mejores promedios. Dentro de esos 10 mejores promedios estaba mi persona, me presento y logro ingresar a trabajar con la Secretaría de Gobierno. En este espacio de la Secretaría de Gobierno pues trabajo en la Dirección de Derechos Humanos. Es importante, creo que mi rol como indígena, ¿cierto?, del ser indígena, es aportar un poco al fortalecimiento intercultural que sea en el contexto de ciudad. Y al mismo tiempo, creo, yo diría que el último impacto que a mí me parece súper importante de este proceso es que personas que están disgregadas por toda la ciudad trabajando en distintos territorios confluyen en la universidad, se conozcan y puedan configurar un espacio de conjunto, ¿no? Es decir, que se configure una red, que se configure un equipo de trabajo de colegas, ¿cierto?, que han estado haciendo activismo por toda la ciudad de forma dispersa, pero que al estar en la universidad se vuelven compañía y se vuelven un apoyo para pensar más en términos de ciudad. Yo sueño, una vez que obtenga el título, sueño con trabajar en la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Es lo que he hecho toda la vida, defender el derecho a la vida, pero sin duda con el título que voy a obtener, pienso que tendría la oportunidad de trabajar desde ese escenario y aportar los conocimientos que adquirimos a través de la vida de manera empírica, pero también las herramientas que adquirimos con el título. Y en términos de una perspectiva futura, estamos pensando en que para el siguiente año, a partir del 2025, podamos abrir una nueva profesionalización para la ciudad de Bogotá. Dentro del programa en educación comunitaria hemos visto la necesidad que tienen este tipo de procesos y de apuestas por dignificar, digamos, y por configurar el derecho a la educación para poblaciones que han estado históricamente marginadas. Así que también hemos estado abriendo posibilidades o pensando en posibilidades por fuera de Bogotá, buscando alianzas con otras instituciones para poder hacer factible esta opción. Y para mí, pues esto ha significado, digamos, tiene un significado muy importante. Personalmente, porque hace parte, digamos, de las cosas que tenía pendientes conmigo. Y políticamente, porque finalmente esto me acaba de fortalecer y de ratificar
que tengo unas capacidades como profe, que lo que yo sé ha tenido sentido, que lo que yo he compartido y he dado tiene sentido académico, pero tiene un sentido político muy importante, y lo que hacemos con la pedagógica realmente es ratificar y fortalecer esos conocimientos.